Y llegó. Hola pandémicos, hoy es 12 de diciembre de 2020, 12 del 12. Y muchos se preguntarán por qué vamos a hablar del 11 del 11 que ya pasó. Pues sucede que el 12 del 12 es la revancha de los descuentos en China. Y así que de eso vamos a hablar en el episodio de hoy. Un poco para mostrarles no solo lo que he comprado, sino un poco la manera en que los chinos venden sus productos, cómo es que lo hacen muy atractivo. Fíjense, aquí compré limones. Publicidad del limón, una caja muy bonita con el símbolo del limón y los limones vienen así en su bolsita. Limones. Oh, esto tienen que probarlo. Bueno, no sé, a mucha gente no le gusta. Luo Zifen es un tipo de sopa de fideos con bastantes salsas que a mí me encanta. Les voy a mostrar. Pero hay algo más especial, porque esta sopa de fideos, quien produce esta marca de sopa de fideos Luo Zifen es Li Siqi, que tienen que ver sus videos. Por favor, vayan, voy a dejar la descripción, voy a dejar su canal en la descripción de este video. Si ustedes quieren relajarse y ver un poco de la vida en el campo y conocer más de la comida china, tienen que ver su canal, se van a enamorar del canal de Li Siqi. Bueno, fíjense, este es un producto que necesita cadena de frío y me ha venido con su caja de termopor. Y vamos a abrirlo. Cuando envías con este tipo de empaque, los productos pueden durar días. Caja de protección, caja de termopor, otro aislamiento y además bolsas de hielo. Esta es carne australiana y miren, vienen con su salsa, viene con mantequilla e incluso con unas bolsitas de carne de regalo. Estoy tratando de consumir menos carne que antes, pero de vez en cuando me doy el gusto de comer bistecito. La campaña del 12 del 12 esta vez inició el 10 de diciembre. Entonces yo el 11, ayer 11, compré la carne y fíjense, llegó al día siguiente. Este festival del 11 del 11 no es oficial. Tiene sus orígenes en Nanjing University, donde un grupo de estudiantes se cuestionó: si se celebra el día de los enamorados, ¿por qué no celebrar el día de los solteros o los que no tienen pareja? Ser soltero en China a cierta edad es un tanto difícil, principalmente por la constante presión del entorno familiar para que formes una familia. Entonces estos muchachos tuvieron la genial idea de elegir el 11 de noviembre, que son 4 unos, como una manera simbólica de recordar a un grupo de individuos todos solitarios. El festival también es conocido como Shuangxi Yi o Doble 11. Entonces se crearon diferentes actividades para celebrar la soltería y una de esas maneras era ir de shopping para comprar algo para sí mismo. Luego vendrían otras actividades como las citas a ciega y descuentos en restaurantes para los grupos que se iban a celebrar esos días. Poco a poco la popularidad de esa fecha y su significado llegó a muchas otras universidades a lo largo de todo China. Y en el 2009, el grupo Alibaba aprovechó la ocasión para organizar una campaña comercial y con el apoyo de 27 marcas de prestigio lanzaron promociones y descuentos para celebrar ese día. El experimento tuvo mucha acogida. Las ventas se multiplicaron ese día por muchos miles, pasando los 5 millones de dólares en ventas. Desde entonces, cada 11 de noviembre, las ventas no han dejado de crecer. Asimismo, otras plataformas como Jingdong o Pinduoduo, que son otras aplicaciones, se han unido a la campaña de descuentos para este día. Y asimismo, centros comerciales, restaurantes y empresas de servicios se han sumado a esta actividad de ofrecer descuentos, ya que todos estamos pendientes
de los descuentos, de locura que pueden haber esos días. Y es que las marcas principalmente se preparan con mucha anticipación para ofrecer no solo descuentos, sino nuevos productos, ediciones limitadas, combos y otras promociones. Algunos descuentos son pequeños, tal vez del 10 o 15%, pero a veces hay unos descuentos del 50% o más. Y ya sé que muchos dirán, sí, pero siempre ponen unos precios súper altos y al final el descuento es el precio regular. Pero créanme, China es la fábrica del mundo y por ello a veces tiene la capacidad de hacer estos precios de locura. En años anteriores teníamos que esperar despiertos el 10 de noviembre hasta muy tarde en la noche. Eso generó muchos problemas de congestión en la plataforma de pago, pero sobre todo con el sistema de entregas en todo el país. Luego del 11 de noviembre las empresas de reparto estaban abarrotadas de paquetes y sus tiempos de entrega, que normalmente son de 2 a 3 días, llegaban a ser más de una semana luego del festival. Algunas calles y puertas de los condominios se convertían en almacenes temporales con paquetes y paquetes congestionados. Y los tachos de basura esos días terminaban de igual forma, con una acumulación de cajas, bolsas, empaques, plásticos y demás desperdicios de empaques. Así que últimamente se ha cambiado un poco la estrategia. Se crearon las preventas y este año, por ejemplo, la campaña para la mayoría de productos inició el 1 de noviembre, permitiendo reducir la congestión en todo sentido. Este año ha sido muy especial porque, aunque se ha pensado que sería un mal año para el festival, ha sido todo lo contrario. Muchos dicen que principalmente por la pronta recuperación de la economía en China y por el hecho de no haber podido celebrar el Año Nuevo chino como otros años, ni haber podido viajar al extranjero de vacaciones, por la pandemia obviamente. Entonces muchos han elegido este festival como una buena excusa de revancha para gastar lo que no pudieron gastar en otras actividades durante el año. Este año, Alibaba ha vendido más de 75 billones de dólares y Jingdong, la competencia de Alibaba, ha vendido 41 billones de dólares en esta campaña solamente. Eso es muchas veces más lo que se ha vendido en el Black Friday, Cyber Monday y Amazon Prime Day juntos. Sin embargo, eso no ha sido buena noticia solo para China, sino también para las empresas extranjeras como Balenciaga, Prada, Nike y algunos como Cartier, que incluso han hecho ventas con streaming, que es algo muy popular en China en los últimos años. Para esta campaña, Cainiao, la empresa logística de Alibaba, ha organizado más de 3.000 vuelos charter con mercancías provenientes del extranjero. Por otro lado, algo que hay que resaltar también es que últimamente se está teniendo más cuidado con la situación medioambiental, hablando de la basura que se acumula luego de ese festival. Afortunadamente, en los últimos años, algunas empresas como Cainiao de Grupo Alibaba instaló puntos de acopio en varias ciudades para los desperdicios de paquetería. Similar actividad realizó la compañía Jingdong con instalación de contenedores de reciclaje. Esto, sumado al sistema de reciclaje con la que ya cuentan las ciudades más grandes de China, está ayudando a reducir el impacto ambiental de este festival. El 12 del 12 es simplemente una secuela, una repetición en menor escala del 11 del 11. En realidad, una estrategia comercial adicional al ya exitoso festival del doble 11. Es el último festival del año y, en mi opinión, yo creo que a veces hay mejores promociones que en el 11 del 11. Muchos dicen que es porque los que no vendieron suficiente en la campaña anterior rematan todo su stock en el 12 del 12, ya que pronto se viene el Año Nuevo chino y todos se van de vacaciones y todos quieren regresar a sus casas con suficiente plata para celebrar. ¿Y todo eso en qué nos beneficia a nuestros pandémicos emprendedores? Pues este festival está empezando a tener impacto en las ventas internacionales también. Muchas compañías dentro de la plataforma Alibaba.com y AliExpress.com han ofrecido descuentos al mercado internacional. Y muchos otros países del sudeste asiático, por ejemplo, están empezando a popularizar el festival también. Principalmente porque Lazada, la empresa más popular de comercio electrónico en esa región, ha sido comprada por Alibaba. Lazada en el sudeste asiático es como Mercado Libre en Sudamérica. La otra oportunidad que podemos ver es el potencial del creciente poder adquisitivo del mercado chino. La clase media sigue creciendo. China es un mercado con más de 900 millones de usuarios de smartphones y todos los usuarios pueden pagar en un segundo lo que desean. Gracias por llegar al final de este video. Por si acaso, estoy leyendo vuestros comentarios, así que muy pronto tendré más novedades y sorpresas.
Ya saben, si les gustó el video, denme un like. No se olviden de suscribirse si todavía no lo han hecho. No se olviden de compartir. Y conmigo será hasta la próxima. Chao, chao.